Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Estoy escuchando. Ya estamos en unos minutos. Yo por acá voy a escuchar en inglés, ¿sí? Vamos a ver a Jeremy por la pantalla cuando yo comparta pantalla y voy a hablar en español, ¿sí? Vamos a ver cómo me sale, porque ser traductor simultáneo es una carrera universitaria, pero vamos a ver cómo nos sale, ¿sí? Bueno, ahí vamos. Esperen un segundito. ¿Me escuchan bien, no, chicos? Sí. Sí. Perfecto, gracias. Bienvenidos a todos, chicos. Muy, muy bienvenidos a todos. Buenas, Romina, ¿cómo te va, Romy? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Saludos a todos, chicos. Estamos esperando, chicos, unos minutitos que comiencen, ¿sí? Creeríamos que en 4 minutitos comienza. Perfecto, perfecto, Octavio. Buenísimo, Marian. Bienvenidos a todos, chicos. Muy bienvenidos a todos, Argentina, Honduras, Colombia, Colombia, México, Panamá, Perú, Chile. Colombia. Vamos, vamos bien, vamos bien. Perú, 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 perfecto. Listo, chicos. Vamos organizándonos que nos quedan 13 días, 12, 13 días para comprar los tokens. Eso va a ser impresionante, impresionante. Y nuestros 4 directos. Necesitamos 4 directos, chicos, para ser parte del pool donde nos van a regalar tokens de Daisy, chicos. Puede ser un antes y un después en nuestras economías el token de DICE. Bueno, déjenme ver si tenemos. Como les dije, chicos, a los que están ingresando nuevos, en este momento que ya lo repetí antes, me pusieron la difícil tarea de una traducción simultánea. Para traducir simultáneo uno estudia en la facultad como 5 años. Pero bueno, yo voy a intentar aprender en 5 minutos cómo se traduce en forma simultánea. Pero bueno, vamos a ver. A ver si tengo. Tranquilo, tranquilo, Octavio, que te tenemos paciencia, estamos acá. Ahí vamos. Gracias, papá. Alex Abogal, maestro, un gusto saludarte, Ale. Qué lindo verte de vuelta, ¿eh? Qué lindo verte de vuelta. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, 2 minutitos, ¿sí? Y va a aparecer seguramente Avi Nagamá, que es el patrocinador de mi patrocinador, y seguramente después va a estar. No sé quién empieza a hablar, si Jeremy o Abby, pero bueno. Ahí tenemos información en directo y de primera mano, chicos. Dale, buenísimo, muchas gracias.
Dale, vale, un abrazo. Bueno, de paso, chicos, vamos acostumbrándonos no a estas imágenes, ¿no? Váyanse haciendo la idea. Con tiempito lo logramos. Ahí está, ese. Ahí vamos a estar todos festejando, miren. Con tiempito, ¿eh? Con tiempito, no es todo ya. Tomando alguito ahí. Muy bien. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahí está Octavio en la primer lancha, ahí. Eso debe ser Jeremy. Muy bueno, ahí discutiendo, ahí charlando. Ahí está Valeria, ahí se tiró. En esa me prendo segura, olvídate. Sí, cómo no, ahí está todo el equipo de Latinoamérica. ¿Por qué no, chicos? Eso existe. Eso está hecho para personas, no para extraterrestres. Ahí está, eso existe para nosotros. Trabajemos para lograrlo, no más. Bueno, a ver, tenemos más personitas para ingresar. Sí, perfecto. México, perfecto también. Seguimos recibiendo personitas de todos los países de Latinoamérica también. España no tenemos, no. Bienvenidos a todos, chicos, ya nos quedan segundos, ¿sí? Si no reseten el reloj, ya comenzamos en nada. Creo que empezamos. Ahí despegamos, chicos. Ahí despegamos. Y ese cohete todavía no tenía las DEFI ni el token, imagínense, chicos. Ese cohete está recargado ahora. Ya estamos, chicos, ¿eh? Hasta el satélite de Daisy. Octavio, Marian. no, quería decir que quizás podemos planificar para más tarde, lo hablamos, a ver si está la posibilidad para hacer un pequeño Zoom cortito de 30 minutos para hacer un pequeño resumen para la gente que no se pudo conectar. Pero lo coordinamos más tarde cuando terminemos, ¿te parece? Lo último, Marian, decime que no te escuché lo último, lo último. Más tarde lo hablamos. Listo. Ahí está hablando Avi, chicos. Él es el patrocinador de mi patrocinador. 400.000 ganó en los primeros 4 días. Ahí está presentándose. Ahí empiezo. Ok, él se está presentando, él es Abhi Nagama, ¿sí? Akib es mi patrocinador, Akib es mi patrocinador y él es el patrocinador de mi patrocinador. Ok. Ok, lo que está diciendo es que que ellos van a hablar despacito porque saben que nosotros estamos traduciendo, ¿sí? Que van a hacer lo mejor posible para hablar despacito. Buenísimo. Muchas gracias a los traductores. ¿Sí?
Si tenemos algún desafío tecnológico de comunicación, le avisamos, pero creo que estamos bien. Estamos bien avanzando. Ahí está preguntando y diciendo que hay gente de Noruega, gente de Argentina, gente de Colombia, de Rumania. Hay traductores de rumano, de japonés, de chino, de francés. Nigeria, Chipre, Malta. Ok. India, Noruega, Filipinas, Armenia. Está comentando todos los países que están en el Zoom, ¿sí? Estados Unidos, Holanda, Canadá, la Columbia Británica, Australia, Sri Lanka. Esa es la comunidad, chicas, chicos. Londres. Bueno, si va así, va bien, ¿eh? Porque hay 15 segundos de delay. Yo lo estoy escuchando bien y lo puedo traducir. Vamos bien. Bueno, tenemos más de 40 países. República Dominicana, Checoslovaquia, Eslovenia, Eslovaquia, Italia, España. Muchísimos países. Tenemos gente literalmente de todo el globo. Sudáfrica, Bélgica, las Islas Fiji. Vamos, vamos muy, muy bien. En la línea inglesa tenemos 400 personas. Él dice que estamos a tiempo de invitar a las personas que no hayan llegado. Reenviarles el enlace para que ingresen. Estamos muy, muy, muy contentos con este llamado, ¿no? Para nosotros y para el equipo, para realmente entender en un modo más profundo qué es lo que está viniendo con Daisy. ¿Qué significa para nosotros? ¿Cuál es el impacto en nuestras vidas? ¿Cuál es la implicancia financiera en nuestras vidas para nosotros? Estamos acá por eso, para saber qué va a pasar. Y es por eso que Jeremy también va a estar en la sala, con todos los detalles. Tenemos varias preguntas que la gente está haciendo y ellos van a compartirlas. Si ustedes tienen preguntas, chicos, que yo no haya podido responder, se las podemos hacer a ellos, ¿sí? Perfecto. Buenísimo. Ese, para eso es el llamado. Va a compartir una historia. Avi es mucho de historia. ¿Se acuerda la historia del hotel? Bueno, ahora va a contar una historia. ¿Qué pasó desde el 10 de enero? Ha sido un viaje maravilloso. ¿No hemos tenido desafíos? Claro. No ha sido perfecto. ¿Sí? No ha sido perfecto. Pero va a conocer la historia ahora. Vamos a conocer una historia. Y él conoce a mucha gente en este mercado que tiene muchas formas de pensar distintas. ¿Sí? Nosotros, si estamos acá, tenemos el pensamiento correcto. Mucha gente los invitó a ustedes, pero quizás esas personas no hayan entendido el negocio en profundidad. ¿Sí? Bueno, a él le pasó una historia hace varios años atrás. Una maestra entró a su aula. ¿Sí? Tengo una prueba, le dijo la maestra a los alumnos. Tengo una prueba, pero de sorpresa. Nadie sabía que había una prueba, ¿no? Ok. A cada uno
le dio una hoja a cada uno de los alumnos, ¿sí? Un multiple choice. ¿Se acuerdan? ¿Verdadero, falso, positivo, negativo? Bueno, ¿sí? Le dio la hoja a cada uno del colegio, del aula, y fue al frente de la habitación del aula. Ahora, den vuelta la hoja, porque se las puso boca abajo en la prueba. Den vuelta la hoja y comiencen, le dijo la profesora. Cuando dieron vuelta la hoja, ahí se sorprendieron. Vieron una hoja blanca completa con un punto negro en el medio. Un puntito negro. Nada más, esa era la prueba. Estaban todos confundidos. Un puntito, ¿qué es eso? Y pusieron, describan, la profesora, describan lo que están viendo. Describan lo que están viendo. ¿Cómo describo un punto negro? Vamos a ver cómo termina. Luego de 15 minutos, el tiempo terminó. Ella recogió todos los papeles de toda la clase, ¿sí? Sí, todos lo estamos escuchando, perfecto. Ah, hice una aclaración. Sí, te estamos escuchando. La maestra hizo algo que nunca había hecho antes. Fue a leer todas las respuestas de todos los alumnos en voz alta. Todos mayormente describieron lo mismo. Todos dijeron que era un punto circular negro en el medio de una hoja. La mayoría. Muchos hablaron de la sombra que hacía el punto negro en la hoja, ¿no? Muchas descripciones eran las mismas. Estaban todos contentos, porque todos eran la misma descripción, más o menos. Estaban todos contentos. Pero la idea era que esa prueba no era para probar nada, ¿sí? No era para premiar ni castigar a nadie. Lo mismo. La profesora decía que todos estaban tan focalizados en el punto negro que nadie tuvo el tiempo de describir la parte blanca de la hoja, no el punto negro. Nadie supo explicar el espacio blanco. Todos explicaron y describieron el punto negro. Nadie explicó el espacio blanco, que es donde más información uno podía poner, en el espacio en blanco, no en el punto. ¿Por qué nadie, decía la profesora, por qué nadie? Nadie escribió acerca de ese mundo blanco que rodeaba el punto negro. Nadie. Todos se focalizaron en el punto negro. En la vida y en los negocios, es como mucha gente piensa. Como vos haces algo, es como vos haces todo. Eso lo dijimos en un Zoom. Como vos describís esa hoja, ese punto, es como haces todo en la vida. Si vos querés ayudar a solucionar problemas, o querés ingresar o recibir más dinero, no tenés que buscar el punto, tenés que buscar el todo. ¿Sí?
de la manera que haces algo, haces todo en tu vida. Él sigue hablando de que ese puntito, todos se focalizaron en ese puntito y no en las posibilidades de la hoja en blanco. Ese punto negro es cuando nosotros a veces nos quedamos focalizados en algo, sin ver el todo. ¿Sí? Estamos viendo en 5 amigos, cuando hay millones de personas en el mundo. No nos fijemos en 5 amigos que te dijeron que no, o que tuvieron malas experiencias. Hay millones de personas en el mundo entero que te pueden escuchar. No ese punto negro que tuvo una mala experiencia. ¿Sí? Mirar en el más allá, no ver el árbol. El árbol te impide la visión del bosque completo, ¿no? No miremos el árbol es el punto negro, miremos todo el bosque. Las oportunidades son inmensas, porque si yo miro el punto negro, me limito a ver eso solo. Yo no puedo perder de ver la visual o ver el panorama de toda la hoja y no solamente ver el punto negro. Esta es la oportunidad que Daisy significa para toda la comunidad. Hay mucha gente, él dice, están haciendo todo lo mismo en sus negocios. Él dice, Daisy es el mismo que cuando comenzamos el 10 de enero, es el mismo, ¿no? Y cada vez mejor. No perdamos la oportunidad en este momento de ver la hoja en blanco y llamar a todas las personas que podamos, de compartir esto a la mayor cantidad de personas que podamos. No solamente los que estamos en este momento en el Zoom, ¿no? Jeremy Roma, co-creador, co-fundador, ¿sí? Del proyecto Daisy. Sus resultados en la red fueron fenómenos absolutos. En sus redes pasadas, ¿no? ¿Por qué él eligió Daisy en primer lugar? Él la eligió porque estaba brindando una solución a la comunidad. ¿Sí? Cuando los problemas son los más grandes, las soluciones deben ser más grandes. Cuando yo tengo problemas grandes, necesito una solución grande. Cuando yo veo un problema y me doy cuenta que tengo la solución, lo llevamos a cabo con Daisy. El programa era, cuanto más grande es el problema, repito, más grande es la solución. Él vio a Daisy como un referente que nos va a permitir ayudar muchísima gente de que nunca antes hayamos ayudado. Vimos como referente de una compañía que va a ayudar a tantísima gente que antes nunca lo pudimos lograr. Ayudar. Ya se van a dar cuenta, Abby es ayudar, ayudar y ayudar. ¿Sí? ¿Qué es el concepto que baja Daisy? Trabajo en equipo. La gente que trabaja fuertemente en equipo nos está yendo excelentemente bien, ¿sí? Y me incluyo, yo Octavio, me incluyo. Ni hablar de ellos que ganaron 40 veces más, ¿no? Pero bueno. Abby nunca quiso volver a ninguna compañía de network marketing con servicios financieros, porque ya sabíamos cómo terminaban, ¿sí? Pero como Daisy es un smart contract, un contrato inteligente, sí cambió la visión de él, y sí se puede actualizar, pero la estructura nunca la puede modificar. Sí se puede actualizar, pero la estructura jamás se puede modificar. Ahí está hablando de las compañías que prometen lo que siempre hablamos, lo que te prometen un dinero diario. Y él ya es alérgico a eso. Ya le da picazón en las manos.
¿sí? No estamos hablando de ninguna compañía, mal. Estamos hablando de modelos de negocio que ya sabemos que duran meses. La historia que tiene, lo que siempre hablamos, chicos, la historia que tiene Endotec, Ana Becker, los fundadores de Endotec, la transparencia, increíble. Ellos nunca van a decir cuánto vamos a hacer por día, cuánto vamos a hacer por mes, cuánto vamos a hacer por semana. Nunca lo van a decir. Sí tenemos un promedio, como siempre hablan, por año. Eso sí nos pueden decir. 200%. Ok. Y él dijo 400 recién, yo dije 200. Él dijo de 400 a 800. Porque la estrategia es mediano a largo plazo, por muchos años, chicos. Lo que siempre tratamos de transmitir, la estrategia de Daisy es mediano a largo plazo por muchas décadas. Y vamos a hacer lo imposible para lograr esto. Y que se está haciendo y se está logrando. Nos tenemos que dar cuenta de esto, ¿sí? Nosotros siempre estamos focalizados en hacer plata rápido. Pero si yo asumo que plata rápida es pirámide, dura lo que dura, nada. Nada dura, ¿sí? Corto plazo, corta longevidad de la compañía, corta vida. Claro, porque lo que siempre decimos, vos podés trabajar en mediano o largo plazo con Daisy, pero el corto plazo es inmediato. Con la red de mercadeo es inmediato. Entonces el corto plazo está en nosotros, chicos. ¿Sí? La compañía te da la herramienta, pero el corto plazo está en nosotros. Esto, como él dice, y decimos nosotros, no es para todos esto, chicos. Este negocio es para personas que escuchamos y que pensamos, no es para todos. Lo que siempre hablo con Mariano, vamos despacito, pero vamos consolidando un negocio mundial. Vamos despacito. Es importante que todos los que estamos en este llamado entendamos esto. Porque Daisy se convierte en tu futuro. Daisy es mi presente y espero que el de muchos esté siendo su presente, como lo sé. Pero más allá del presente, va a ser su futuro, chicos. Tenemos que entender esa magnitud. El más importante aspecto del largo plazo, que gente no se da cuenta, y yo no me daba cuenta, es el stock equity, son las acciones, chicos. Es poderosísimo. Y muchos pensando en cuánto me deja por día, no, lo más importante del negocio son las acciones, chicos. Stock equity. Y lo que viene, vamos en la correcta dirección, la visión de la compañía es tremenda y siempre enfocados en ayudar a la comunidad. Bueno, él va a terminar de hablar, va a presentar a Jeremy, sí, él se emociona como me pasa a mí, pero va a decir un par de palabras antes de pasarnos con Jeremy. Él estaba viendo la historia de un amigo en Network Marketing y él estaba viendo sus resultados, ¿no? Esta persona es un visionario, es un pionero. Él hizo cosas que nunca antes fueron hechas. Está hablando de Jeremy, ¿no?
hizo lo que nunca nadie hizo. Pero él ahora está construyendo, no para él, como ya construye, para toda la comunidad, y compartir su dirección, su modelo de negocios, su visión. Recuerden que Jeremy Roma es copropietario de Daisy, ¿no? Ok, ahí está hablando de algunos problemas técnicos que tuvimos, pero la paciencia es lo más importante, chicos. Las mentes más visionarias del planeta que él ha visto es Jeremy Roma. No nos tenemos que dejar llevar por algún problema técnico, chicos, porque tenemos negocio para décadas. Esa fue una pequeña introducción que le está haciendo sobre Jeremy Roma. Mr. Roma, Jeremy Roma, si nos puede escuchar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Apreciamos mucho tu tiempo, Jeremy. Ahí está hablando Jeremy. Es su privilegio. Gracias por invitarlo. Ustedes y el equipo que han puesto tanto esfuerzo en tan poco tiempo es lo que produjo la primera compañía en el mundo con tantos socios y tanto capital en tan poco tiempo. Es un avance y un logro masivo en tan poco tiempo. Él está muy excitado de estar en este call, excited, como muy emocionado. Porque estamos en una posición tremenda de estar posicionados y ser beneficiados en lo que se está viniendo, ¿no? Estamos en una posición súper privilegiada. Somos 33, chicos, ¿sí? 34 personas. Súper privilegiadas de estar acá. ¿Dónde estamos yendo con Daisy? Es muy interesante, muy interesante. Hay muchas compañías en este momento cerrando, quebrando, que no pueden pagar a la comunidad. ¿Sí? Nosotros también lo sabemos, ya lo sabemos. Y la razón es muy simple. La razón es muy clara. Cuando las compañías tienen este proceso de baja del Bitcoin de 63.000 a 30.000 y no tienen un modelo de negocio sostenible, chao, ya no hay más caras felices. ¿Se acuerdan cuando yo digo que acá mostramos cara feliz y triste? Esas compañías muestran caras felices todos los días. Miren, ya hay tristeza, ya cerraron. ¿Cómo es la transparencia nuestra, de nuestro modelo de negocios? Everything is real, todo es real. La gente retirando su trading, generando ganancias en automático en su billetera. Transparencia. Todo es hecho con absoluta transparencia. Desde la fundación de la compañía hacia un proyecto de largo plazo. ¿Sí? Él también quiere decir, relacionado con Daisy y Daisy Inteligencia Artificial, el año pasado, está hablando del año pasado, con el COVID, cuando comenzó el COVID, la primera vez que colapsó la economía, ¿qué pasó con Endotech? Yo no lo sé. Fue brillante. ¿Se acuerdan las acciones y todo en el COVID? Endotech, yo no lo sabía y creo que ustedes tampoco, chicos. No lo sabíamos. Fue brillante. Lo mismo que está mostrando ahora, chicos. En el medio de la tormenta perfecta estamos en 45-47%, ¿sí? Lo mismo ya pasó, chicos, en el principio del COVID, el año pasado. Nunca va a haber mejor oportunidad de reunirse, de ingresar a Daisy que en este momento. Nunca ha habido una mejor oportunidad.
estamos muy próximos a hacer nuestros próximos movimientos de trading. Ahora estamos lateralizando, estamos holdeando, ¿sí? Ven que estamos en 46, 47, sí, estamos ahí. Estamos llevando la tormenta perfecta a un mejor nivel, esperando de acceder a un nuevo bull market. Estamos abriendo lo que muchos de nosotros quizás no lo dijimos, pero sí pedíamos, un servicio de atención al cliente para todos los socios de Daisy. Sí, algo que hoy no tenemos. Fíjense, chicos, es continua la evolución de estos muchachos. Yo no sé qué hacen, si duermen, no duermen, ¿sí? Un servicio de atención al cliente para cada uno de nosotros, para acceder al servicio, ¿no? Cualquier duda que tengamos, porque es complejo, es complejo. Nosotros estamos posicionados para saber que estamos hoy donde estamos, pero para este año, $1 billón vamos a valer. Este año, chicos, faltan 8 meses, 7 meses. Este año vamos a tener un valor de $1,000 millones. Nosotros somos socios, chicos. Nosotros somos socios. Se viene el proyecto DeFi, Sistema Descentralizado de Finanzas. El token, el lanzamiento de la plataforma, y vamos a recibir todo tipo de preguntas al respecto, si necesitamos saber ahora. Esto va a ser una oportunidad masiva, masiva para la oportunidad. La predicción, miren lo que dijo, chicos, 3 días. 3 días va a durar el lanzamiento del token. 3 días, chicos. Se van a terminar en 3 días. Primer round, segundo round y tercer round. En 3 días se terminan los tokens, él está diciendo. $150 millones van a ingresar. Y $75 millones se van a pagar al plan de compensación. ¿Escucharon? Van a entrar $150 millones por la venta de token, y la mitad de esos, $75 millones, ¿dónde van a ir? A nuestras billeteras, chicos. Esos 75 millones ya se van a pagar. ¿A quién nos la van a pagar? A nosotros. Ya se pagaron 60. Ya vivimos esta historia, chicos. Se va a repetir ahora. Esto es lo que tenemos que estar focalizados, dice él. En eso tenemos que estar enfocados. Aumentemos los paquetes, chicos. Aumentemos. Upgrade your package. Aumentemos los paquetes, chicos. Porque vas a poder comprar más token. Y dos. Sé parte del bono visionario, el de la matriz forzada y el de spillover. Recuerden que hay 10 millones de tokens que se van a repartir en quienes tengamos 4 directos, como dije al principio, y $1,000 de facturación. Chicos, tenemos que estar en esos pool, tenemos que estar en esos grupos, porque nos van a llegar token gratis. La oportunidad es absoluta. Como nos dieron hasta el 11 de junio para ser visionarios oro, los 24, ¿se acuerdan? Con los $128,000, imagínense, si hagan whatever it takes, hagan lo que tengan que hacer para llegar a ser o visionario oro, o líder de visionario oro, o al menos 4 personas directas, nuevas, hasta el 10 de junio. Y son parte de este grupo, que van a recibir token gratuito, chicos. Hay 35 líderes, está diciendo él, 35 nada más, líderes de visionario oro, más de 300 visionarios oro, ¿sí? Sí, chicos, está hablando de un token a $5. Yo no me quiero animar a decir eso. $5 el token. 5, y compramos a 10 centavos. No es garantía, como siempre decimos, a $5. Pero dice que es muy bajo.
No es garantizado que se llegue a $5, pero dice que es muy bajo. Imagínense, chicos, si se va a $10 y lo compras a 10 centavos, 100x, ¿cómo no vamos a invertir lo más que podamos, chicos? 100x, 50x, 10x, es un mundo igual de dinero. Es un mundo. Nunca vimos un momento tan grande en este momento. Nunca vimos algo tan grande en el mercado cripto, ni DeFi, nunca. Bueno, él dice que tiene preguntas para todo el equipo. Seguramente Avi va a recibir preguntas. ¿Sí? Y Jeremy las va a responder. Ahora está hablando Avi. Ahora va a aparecer Avi en la... ¿Sí? Mucha gente no sabe cómo se llega a la proyección de un valor de $5. Muchos no sabemos, yo tampoco. Octavio, ¿cómo hicieron? ¿Cómo Cardano, que vale menos de $2, va a valer Daisy 5? Dice él. Cardano ya tiene muchos años en el mercado, ¿no? ¿Por qué Cardano vale 2 y nosotros vamos a valer 5? Estamos discutiendo el por qué creen que va a valer $5 el token de Daisy. Para mí es por la comunidad, ¿no? Yo digo. Primero, la cantidad que se va a emitir. La primera. Ada Cardano. Miren por qué Cardano vale lo que vale. Porque la capacidad de monedas emitidas son 32 mil millones. 32 mil millones de monedas. Cuanto más circulante tengas, menor es el precio. ¿Por qué Tron vale lo que vale? Si Cardano, en vez de 45 mil millones de dólares en token, en circulación, tendría 1 billón, valdría 40 veces más. Valdría $800. Esto se llama tokenomics. Token con economía. Tokenomics se llama. Es la profundidad y el argumento detrás de cada token, ¿no? La utilidad de nuestro toque va a estar determinada también por la circulación, por la emisión de monedas dentro de la plataforma DeFi nuestra. ¿Sí? Eso va a impactar en el precio. Una moneda interna con una poca emisión de monedas, 270 millones de monedas nada más. Y de esas 270, 30 se van a pagar el plan de compensación. $0.10, $0.25, $0.50 y $1. 4 rondas de inversiones va a haber. ¿Sí? $0.10, $0.25, $0.50 y $1. Y la venta al público empieza en 1 a 5. Ya tenemos inversores institucionales que ya quieren comprar los tokens. La preventa para el público, no para nosotros, chicos. Nosotros somos 10 centavos, 25 y 50, ¿sí? Para el público arranca de $1. Por eso, de 1 a 5.
de 1 a 5, que va a ser el precio público en la última ronda de inversión de preventa. $5. Mucha demanda con poca emisión. Mucha demanda con poca emisión de monedas. ¿Sí? Oferta y demanda. No hay que explicar eso en la economía, ¿no? Ya sabemos de qué se trata. Muchos de los CEOs, los presidentes de compañías y de los exchanges nos están buscando. No nosotros buscar a los exchanges, ellos nos buscan a nosotros, como los proyectos DeFi. Vamos a utilizar el token de DAISY dentro de la plataforma. Y eso mismo. Utility token es un token de utilidad, de usabilidad. Utility token. Estoy utilizando un token para algo, para los proyectos DeFi que están llegando a la plataforma DAISY AI. DeFi. DAISY DeFi. Va a haber un anuncio de nuestro DeFi Launchpad o plataforma en el Congreso del Digital 2021, donde somos sponsors. Él va a ser un orador y ahí va a anunciar al público en ese congreso virtual donde todos podemos ingresar el día del lanzamiento. Va a ser justo en el Congreso Digital 2021 más grande del mundo. El poder reside en que tenemos una comunidad, chicos. Él se sienta con cualquier compañía y él atrás tiene 100.000 socios. Endotech se sienta frente a cualquier compañía y tiene atrás 100.000 socios. Ese es el poder de la comunidad. Él insiste que la preventa va a ser $5 al público. Él insiste. Ahí está diciendo. Es importante que cuando nosotros tengamos los tokens y el día que salga el exchange, no salgamos todos a vender el token al mismo momento. ¿Sí? No hagamos el pump and down. No lo hagamos subir ni lo hagamos bajar. ¿No? Es una mentalidad. Todos los que compremos los tokens en preventa, parte de los tokens que compremos para evitar este pump and down, alzas y bajas, vamos a hacer un staking y vamos a ir liberándolos a medida que pasa el tiempo. Una maravilla. Porque si todos compramos a 10 centavos y a los 10 días está a $10 y vendemos, hacemos caer el precio del token. ¿Sí? Entonces, gran parte o una parte de los tokens que compremos se van a quedar como bloqueados en stake, como dice él, staking, un staking, bajo nuestro, por supuesto, bajo nuestro control, y se van a hacer disponibles periódicamente, ¿sí? Para evitar eso. También con la venta del token va a haber una recompra de los tokens por parte de la compañía. ¿Sí? Puede haber que muchos vendan, pero ellos siguen comprando, ¿me entienden? Es muy interesante, muy, muy interesante. Estos chicos son unos genios. Ellos pueden comprar, van a comprar desde DAISY, Endotech, los tokens que estén en Binance o en cualquier exchange a $5 o $6. Imagínense. Y van a poner en fondo de reserva en DAISY.
y se invierte nuevamente en el proyecto DeFi, DeFi. ¿Ven lo que están haciendo? Todo lo contrario es lo que haría cualquier dueño de compañía. Crea un token y cuando sale en Binance, hace un cash out y tira el precio del token al piso. Esto es todo lo contrario. Vamos a tener cierta parte congelada nosotros, generando staking, y la otra parte grande que vaya al exchange la va a comprar la compañía, chicos, a $5 o $6. ¿Cuándo se cae el precio? Cuando hay venta, 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 venta. Cuando hay venta y hay compra, el mercado se establece. Es tremendo, ¿eh? No, es tremendo. Como dice, siempre el corazón de DeFi es ayudar a la comunidad. Ese es el corazón de DeFi, ayudar a la comunidad. ¿Sí? La ganancia de ellos, chicos, la ganancia de ellos en DeFi como fundadores es mínima. Ellos construyen riqueza haciendo red. Ellos dicen que tienen un porcentaje de ganancia con respecto a otros fundadores de otros negocios, mínimo. No se enriquecen ellos. Se enriquecen a través del trabajo de la red. Pero se enriquecen muy poco de la ganancia del negocio DeFi. Y todo vuelve a reinvertirse. Y lo estamos viendo, chicos, ¿sí? Lo estamos viendo. Ellos van a favorecer a quien no venda, a quien tenga el staking, ¿sí? Fomentar una economía sana del token. No como muchos, también acá tenemos que desaprender, de comprar una shitcoin a 0,1001 y cuando llega a 0,702, venderla. No. No. Acá tenemos un proyecto tremendo, apalancado por muchos proyectos DeFi. Se van a hacer webinar en directo, ¿no? Por supuesto. Hablando de todo lo que es la plataforma DeFi. Con los abogados, con los desarrolladores, con los técnicos, con todos los detalles de lo que significa DeFi. Él menciona mucho tokenomics. ¿Sí? Tokenomics es el white paper del token, digámoslo así, ¿no? Es la economía detrás del token, del por qué, deflacionario, inflacionario, ¿sí? Brillante. Ahora está hablando Avi, ahora van a pasar la imagen Avi. Vamos a poder comprar token hasta el límite de que nosotros hayamos invertido. Invertiste 25.000, vas a poder comprar token hasta $25.000. Invertiste $100, aumenta el paquete. Por favor, aumenta el paquete. Si podés. ¿Sí? Aumentemos los paquetes para poder comprar más token. Y todo lo que compras, el 100% va a comprar el token. No es que se divide la mitad para el trading, la mitad para el crowdfunding, no. Vos compras $6.000, compras $6.000 en token. Son tuyos. Es un activo digital. No se comparte. Pero sí paga plan de compensación. Sí paga plan de compensación. Tremendo. Ahora está hablando Jeremy. El 100%, en cualquier proyecto, el 100% de lo que ingresa por la venta de token va para los dueños, en un proyecto normal. Imagínense esto, chicos. Impresionante. Acá hay un porcentaje mínimo. Pero si solamente el 50% se va para el plan de compensación, imagínense. Más el marketing, más todo, ¿no? Ellos no están, ni ellos, ni los programadores,
Están para ganar dinero con el token y salirse. Están aquí para décadas. Y el 50% se devuelve a la comunidad en plan de compensación, ¿sí? Vos compraste $100 en token, la mitad va para quien te invitó. Y para toda la línea ascendente, ¿no? Digamos. No es para enriquecerse ellos. ¿Entienden la transparencia de estos muchachos? Nunca visto, chicos. Si nosotros no entendemos esto por última vez y decimos las cosas, locos. Y el otro 50, ¿para qué le van a utilizar? Para marketing y desarrollo y mejorar la plataforma DeFi. Él dice que la ganancia de ellos, ¿dónde va a estar? Y de los desarrolladores, los trabajan todos gratis. No, ellos van a ganar a 2 años cuando el token esté $100. Cuando el token está en $100 van a ganar ellos. Ahora van a invertir todo. ¿Escucharon lo que dijo? $100, $100. Ahí está la ganancia de ellos. Y de los desarrolladores y de los fundadores. Ahora es reinvertir para que eso... Es lo mismo que Daisy, chicos. Estamos todos invirtiendo para que Daisy valga 10 veces más. Es lo mismo. No. Esto... 1000X. No. Claro, lo que dice Avi es que cuando vos invertís $100 en token, vos invertís $100 en token y te dan 1000 tokens. No te sacan dinero de comisión. Aparte de eso, si ellos pagan la mitad de eso en comisión. ¿Me entienden? Toda la comunidad. Ese es el crecimiento más sano de un token. Que vos inviertas full, te den full por $100, 1000 tokens. A 0.10 son 1000 tokens. No pagaste comisión, pero esos 100, 50 se van a pagar la red y 50 al marketing. Pero vos tenés tus tokens a tu nombre, son tus tokens. ¿Sí? Que el objetivo del DeFi no es plan de compensación, es un proyecto a décadas de sistema descentralizado, ¿no? Todos los mejores proyectos DeFi van a llegar y nos van a llegar a nosotros token gratuitos, airdrops, lluvia de token gratuitos, todos los que lleguen a Daisy, a Daisy DeFi, digamos. La visión de la plataforma DeFi es establecerse como ella misma, independientemente de Endotech, ¿sí? Que se mantenga por ella misma, que sea un ecosistema propio. No red, no crowdfunding, no trading, sino que sea una entidad en sí misma. Y ahí yo perdí sonido. Esperen, chicos. Ok. ¿Me escuchás, Marian? Chicos, ¿me escuchan?